Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 13 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. La Fiscalía General de la República ordenó la orden de captura de exfuncionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén y un empresario por presuntas irregularidades en la ejecución del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, CITRAMS. Entre los implicados se encuentran el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el exviceministro de Transporte, Nelson García, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Estas personas serán acusadas ante los tribunales de justicia por los delitos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y extorsión agravada, debido a que con sus acciones básicamente obtuvieron una concesión sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Esta investigación inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el 11 de junio del 2020, de acuerdo con el fiscal de la Unidad de Corrupción. Además de las capturas realizadas esta madrugada, también se realizaron 20 allanamientos en distintos puntos de El Salvador. Edwin Osvaldo López Portillo, que hasta el lunes se desempeñaba como fiscal de patrimonio privado de la oficina de San Salvador, fue capturado por el delito de extorsión agravada, informó la Fiscalía General de la República. Las autoridades escucharon una llamada telefónica donde López manifestaba sus exigencias a la víctima, quien luego realizó el pago. Según la Fiscalía, Portillo había solicitado a la víctima una suma de $5,000 a cambio de utilizar sus contactos para no acusarla de extorsión. El 4.8% de las familias salvadoreñas fue tocada por la delincuencia en los últimos 3 meses, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica. Esta es la cifra más baja registrada desde que LPG Datos mide la victimización trimestral. La mayor parte de ciudadanos fue víctima de delitos en contra del patrimonio y los casos más comunes son robos, hurtos, extorsiones y asaltos en la vía pública. En segundo lugar, aparecen delitos relativos a la libertad como capturas arbitrarias y abusos de autoridad desde la entrada en vigencia del régimen de excepción. Antes de su aplicación, este tipo de delito no era mencionado por los entrevistados. En la encuesta, además se preguntó a los salvadoreños qué tan seguros se sienten en sus casas, en la colonia donde viven, en el parque más cercano a sus hogares, en el centro de la ciudad y mientras viajan en los autobuses. En 2015, la sensación de inseguridad comenzó a bajar en estos lugares y la tendencia se ha mantenido. En 2015, por ejemplo, el 81.1% de las personas se sentía insegura al viajar en autobús, mientras que ahora la cifra ha bajado hasta el 19.5%. Personal del Cuerpo de Bomberos de diferentes seccionales trabajaron durante la madrugada de este martes 13 de diciembre en la extinción del incendio en una bodega de textiles en la zona franca de Ilopango. El siniestro se reportó alrededor de las 3 de la madrugada de este martes. Al lugar acudieron 100 elementos del Cuerpo de Bomberos. Se utilizaron 5 motobombas y una cisterna del Cuerpo de Bomberos, así como la unidad de rescate, apoyados por pipas de ANDA. Al lugar también acudió personal de la Alcaldía de Ilopango y el Ministerio de Obras Públicas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la causa del incendio. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.